Gracias. Charo, mi amor, disculpa que te haya sacado de tu casa, pero hay algo muy importante que quiero decirte. No te preocupes, mi amor. Yo estoy tan emocionada como tú. Si para ti es algo muy importante, imagínate cómo lo será para mí. Bueno, pero antes de abrirte mi corazón, quiero que sepas que tú eres la única mujer en mi vida, la más importante, y que quiero pasar el resto de mis días junto a ti. Pero antes de conocerte, yo era diferente, tengo un pasado que es... Raúl, tu pasado no me importa. Mi amor, yo he aprendido a quererte tal como eres, con todos tus defectos. Y lo que haya pasado antes no me interesa, Raúl. Lo que nos une es el presente. Y el futuro, ¿no? Porque supongo de eso es lo que me has venido a hablar. Sí, claro. Tenemos un futuro maravilloso por delante, pero hay algo que quiero que sepas y que lo conozcas a través de mí. Uh-huh. Porque simplemente quiero hacer las cosas bien, quiero empezar las cosas con el pie derecho. Sí, dime. Bueno. Espera. Ay, la verdad es que estoy tan emocionada que me siento como una quinceañera. No, pero... Espérate un ratito, mejor voy a ir al baño a refrescarme porque si no me voy a poner a llorar. No, es que... No, cálmate, por favor. Ordena tus ideas, yo voy, me refresco y después regreso y hablamos. Vaya. Todo está saliendo bien. Pensé que iba a ser más difícil. No hay nada como decir la verdad. Claro. Charo es una mujer maravillosa. Y me adora. Me va a pedir la mano. Ay, me va a pedir la mano. Por fin Raúl se decidió a hacer las cosas bien. Ay, pobrecito, está tan nervioso. Bueno, claro, también si la primera vez lo dejaron plantado no es para menos, ¿no? Lo importante es que ahora todo va a salir bien. Ay, estoy tan emocionada. ¿Y el anillo? Ay, ¿cómo será el anillo? Bueno, eso es lo menos importante. Lo importante es que a partir de ahora... Él y yo vamos a hacer una vida juntos y para siempre. Ay, de oro blanco dicen que es bien bonito. Será de oro blanco. Ay, ya. Tranquila, tú tranquilízate. Respira y no lo hagas esperar más. Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Qué estás acá tan solito? Lo mismo que te iba a preguntar. Charo, ¡no me toques! Mira, Charo, yo te amo. Laura, hace tiempo quería decirte esto. Charo es el amor de mi vida. Charo, todo tiene una explicación. No hay ninguna explicación que darme, Raúl. Ahora entiendo todo. Tu nerviosismo... Los cuchicheos de la chica de producción. Esto es lo que Joel no me quería contar, ¿no? Eso era, ¿no? Laura, Charo, yo sé que es difícil decir algo así en un momento como este, pero lo mejor será que nos calmemos y que hablemos estas cosas como personas civilizadas. Muchas gracias. Muchas gracias por convertirme en la idiota más grande de este mundo. Dejé plantado en el altar y acabo de enterarme que tú estabas jugando conmigo, así que según tú ya estamos a la par. No es así, déjame explicarte, Laura. No vales nada, Raúl del Prado. Laura, perdóname, pero... Dime
meterle una cachetada más. ¡Charo! 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 Nos engañó a las dos. Yo pensé que ustedes habían terminado. Acabamos de terminar. Es todo tuyo. Yo no lo quiero. Yo tampoco. Charo, Laura,